Atenció! Les càmeres del centre de Castelló de la Plana deixen de denunciar a partir del divendres 22 de desembre. Per a mi bé, millor. Com a treballador, millor. Per què? Perquè si tinc que entrar per esta zona, m'entens? És més còmode. I penses que el fet de que les càmeres deixen de funcionar animarà tant els veïns com els ciutadans del reste de la província a tornar al centre? A veure, lo millor sí. Sí, perquè és més còmode, és el que et dic. Està, per exemple, de se creuar Castelló abans que si no tens que donar tota la volta per fora. Torna a Castelló a gaudir de l'oferta d'oci, cultura, gastronomia i comerç de la capital de la Plana com a vianant i després aparcant fàcilment als pàrquings del centre. Usted ha centrado gran parte de sus primeros 6 meses como alcaldesa de Castellón en revitalizar el centro de la capital de la Plana con una programación completa de actividades para toda la familia. Una programación con una excelente acogida. ¿Cuál cree que va a ser el impacto de esta nueva medida sobre el comercio y la gastronomía? Pensamos que será positivo, puesto que es algo además que nos pidieron tanto el sector de la hostelería como el sector comercial, porque una de las cuestiones que queríamos recuperar era la capitalidad, y creo que así lo hemos conseguido con toda esta difusión de todas las actividades que estamos realizando para tener una ciudad viva. Hemos vuelto a recuperar a todos los castellonenses del resto de la provincia, además de los de la capital, y por tanto, bienvenido sea quien su casa viene. Lo que queremos es dar facilidades precisamente para que Castellón vuelva a ser una ciudad viva, que lo hemos conseguido. Ahora hay que mantenerlo. I si tens un ofici que t'obliga a circular pel centre, l'has de fer de manera puntual o comptes amb una plaça de garatge registrat en la web cscircula.castelló.es. Ajuntament de Castelló.